pues a veces hay cosas que ya no hay mucho que agregar, no tendría muchos comentarios que añadir al cuadro principal que acabas de decir. Sobre todo me interesa, más el tema nacional, ¿no? Pero ¿cómo es que tiene que ver con la DF como nacional con ese tipo de militantes? No tengo mucho que agregar. Lo que sí puedo decir es que lo más importante para el movimiento democrático que se queda en el país es acercarse a la gente. Estamos viviendo una etapa terrible, hay un cuestionamiento muy fuerte de la sociedad, hay un cuestionamiento muy fuerte sobre las instituciones, hay una crítica de la sociedad, de todas las clases sociales, y eso nos debe indicar que nuestras tareas políticas deben tener ciertas características. Consideramos nosotros, por ejemplo, que es muy importante acercarse a la gente, que hay que ser sensibles, que hay que ser solidarios. Consideramos también que tiene que transformarse profundamente el ejercicio del poder político. Por ejemplo, los altos funcionarios de todos los niveles pues deben conducirse con austeridad. Es inadmisible que un ministro de la Corte gane 500,000 pesos, por ejemplo. Consideramos también que quienes tienen una responsabilidad política, pues deben de realizarla con responsabilidad, con apego a sus tareas. Y bueno, eso vale para todos. Eso es fundamental. Martí, preguntarte, ¿tú consideras que Morena va a ser el gran triunfador el próximo año de los fracasos de PRD? Porque finalmente al PRD todo el mundo le avisora que le va a ir muy mal en el 2015 por el caso de Guerrero, por el asunto de Abarca, en fin, por varias cosas que han sucedido a lo largo de este 2014, y que entonces el gran ganador de todas esas derrotas va a ser Morena, porque la gente que no quiera ya votar por esa izquierda que es el PRD, entonces se va a ir con ustedes. Ustedes van a hacer, como quien dice, pues el, si me permites, con todo respeto, el plato de segunda mesa, porque pues, como ya el PRD no les gusta que se van con Morena. ¿Tú consideras que van a ser ustedes los ganones de los fracasos del PRD? ¿Sabes cuál es el fracaso que más nos preocupa? El fracaso del gobierno federal. Es el mayor fracaso que hay en el país. Y que tiene enormes consecuencias, ¿no? O sea, mucho peores que los fracasos de cualquier otra fuerza política. Pero estamos hablando electoral, ¿no? Sí, bueno. Pero en todos los órdenes, políticamente. Ahora, primero te voy a decir, desde el punto de vista general, los fracasos del gobierno federal nos afectan a todos. Su obcecación por realizar este tipo de reformas pues nos afecta a todos. No afecta solo a los más pobres, incluso. Le está pegando durísimo a la clase media. La reforma fiscal fue una reforma no solo contra las clases populares, una reforma muy dura contra la clase media. Por poner un ejemplo, la reforma financiera contra la clase media, entre otras medidas. El gobierno federal le ha pegado durísimo a la clase media. Y bueno, sus fracasos inciden en la falta de crecimiento económico y por lo tanto la falta de empleos y por lo tanto la agudización de la violencia. Esos son los fracasos que más nos preocupan. Ahora, desde el punto de vista electoral, también eso tiene implicaciones, porque significa una pérdida de apoyo al partido que está en el gobierno federal, ¿no? Finalmente, ellos son los que están en el gobierno federal, ellos son los principales responsables, ¿no? Frente a ello, hace falta oposición. Cuando hay un mal gobierno, pues necesitamos una oposición muy fuerte. Esa es la virtud de Morena. Por eso, pero, perdón, en el caso concreto del PRD. No, Morena va a tener simpatizantes de todos lados. Muchos de los simpatizantes y de votantes que tenga Morena vendrán de ciudadanos que no han participado políticamente,
de ciudadanos que alguna vez votaron por el PRI, o que votaron por el PAN, o que votaron por el PRD, o por ninguno. Pero será ella votante por el... De todos lados. Martí, pero va a ser... Pero a nivel de distrito federal, ¿cuáles son tus partidos para Morena y cómo ves el proceso que se va a realizar en el país? En el DF y en todo el país, buenas. En el DF, muy bien, no solo en el DF, en general. Por eso te decía que estamos teniendo buenos resultados en otras regiones también. Muy bien, Baja California, muy bien Quintana Roo, muy bien Puebla, etc. Martí, pero entonces, difícilmente la gente panista y priista va a ser morenista, jamás. Voto duro. Entonces, realmente todo este año, a lo largo del año, en columnas, en notas, todo el mundo hemos señalado que Morena realmente le pega a esa PRD y no a los periodistas, no a, al PAN, porque ellos, vaya bien o vaya mal, no van a dejar de ser de derecha al centro, ¿no? O sea, la pregunta entonces, también es si va a ser el PRD, digo, el Morena, si va a ser el partido principal de oposición en las siguientes elecciones, si va a desbancar al PRD. Morena va a ser la principal fuerza política del país, principal fuerza política de oposición y principal fuerza política de conducción. Ese es el, esa es la perspectiva. ¿Por qué la... Por supuesto que una fuerza política de oposición sí le resta apoyo a la fuerza gobernante. Es más, si tú analizas los cambios que hay en las tendencias electorales, te vas a dar cuenta. Entonces, como fuerzas políticas que van creciendo en otros momentos históricos le han restado apoyo al PRI, por ejemplo, ¿no? O sea, tú analiza cuál era el, te voy a poner un caso, Tabasco. O sea, la votación del PRI en Tabasco en 88 era como del 90%, 80%, 90%. Entonces, sí se le restó al PRI, por supuesto. Y en otros, muchos otros lugares del pero país. Iba a la izquierda junta, Martí, en Tabasco. Aquí va la izquierda separada, van a dividirse el voto de izquierda. No, el voto de la gente que está porque cambien las cosas en el país es para Morena. Y se va a ir dando para Morena. Es un voto por el cambio, por la transformación de México. Y va más allá incluso de definiciones ideológicas. Es un voto porque cambie de México, es un voto porque se mejoran las condiciones económicas, es un voto porque mejoran las condiciones económicas de los trabajadores, de las clases medias, de los propios empresarios. O sea, no van por el voto de la izquierda. Vamos por el voto de todos los mexicanos. Martín. Morena aspira a ser mayoría en el país. Este optimismo no que demuestra. No vamos solo por el voto de una fuerza política, vamos por el voto de la mayoría de los mexicanos. Esa es la perspectiva de Morena. Y es el voto que va a ir. Morena va por el voto de todos los mexicanos. Pero este optimismo que demuestras en medio de una crisis de credibilidad, de desprestigio de los partidos del PRD, que yo les llamo narcopartidos, PRI, PAN, todos están involucrados con el narco, todos tienen vínculos con el poder. Este desprestigio hacia el político, esta crisis de credibilidad del ciudadano hacia los políticos y este divorcio de sociedad con instituciones, ¿crees que va a haber participación ciudadana? Pues va a haber participación y además es nuestro deber que haya más participación, que haya una intensa participación por el cambio. Aquí te digo de manera tajante, no todos somos iguales. Hay diferentes proyectos y hay diferentes formas de hacer política y hay diferentes responsabilidades. Nada más te digo una cosa, ¿no? O sea, te reitero una información que hemos venido dando en diversos recorridos. El hospital de Iztapalapa, que se construyó durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México, costó 400 millones de pesos, menos de 400 millones de pesos. Son 150 camas. El hospital es un pango de 125 camas que se construyó con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Costó 8 mil millones de pesos. No somos iguales. Pero ya la campaña permitirá desplegar las estrategias y los planteamientos. De hecho, pues Morena es la fuerza distintiva. A propósito de la pregunta que me hacían anteriormente, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es el problema del PRD? Pues que se alineó con el gobierno de Peña Nieto.
Ese es el problema. Pero son los mismos. Y la única fuerza política distinta que tiene un proyecto alternativo, pues es Morena. ¿Ustedes consideran todavía el PRD siendo izquierda? Por desgracia, el PRD se convirtió en otro partido neoliberal más. ¿No es izquierda? Bueno, pues si se promueve un proyecto como la reforma educativa que permitirá despedir fácilmente a los maestros, o por ejemplo, como la reforma fiscal que le pega a las clases populares y a las clases medias, pues ese no es un programa de izquierda. ¿Qué cuatro es eso? O sea, no basta con que no basta con autodefinirse, no basta con decir yo soy de tal o cual postura, ¿no? El asunto es qué propones. Por eso cuando hablamos del voto por Morena, el voto por Morena perjudica al PRI. ¿Por qué? Pues porque va a ser en el Congreso el único voto de oposición. Martí, ¿tú confías o Morena confía en la encuesta que